este curso es un curso inicial para asesores fitosanitarios, es decir, para aquellos colegas recién matriculados, recién recibidos, que van a comenzar su actividad como asesores fitosanitarios para poder empezar a trabajar y cumplir con la ley 9164 y la reciente ley aprobada de las BPA. Así que más o menos de eso trata, de poder informarlos, capacitarlos, sobre todo todos los temas, las temáticas que nos incluyen los asesores fitosanitarios en nuestro trabajo del día a día. Justamente, ¿cuál es el trabajo del asesor fitosanitario? ¿Cuáles son sus actividades? Bien, el asesor fitosanitario desarrolla varias actividades, podés desarrollar una, varias. Dentro de ellas tenemos, nosotros somos responsables de la habilitación de un depósito de depósito agroquímicos. Es decir, para que pueda estar habilitado debe haber un asesor fitosanitario al frente, responsable de este depósito. Por otro lado, somos los encargados de realizar y firmar la receta fitosanitaria. La receta fitosanitaria es aquella que permite que se realice cada aplicación de agroquímicos que se realiza en el campo, ya sea en un periurbano o en cualquier extensión donde se esté produciendo, cultivos extensivos o cultivos intensivos también. Por otro lado, los asesores fitosanitarios también realizan lo que es la habilitación técnica de las máquinas pulverizadoras, ya sea desde una mochila, desde una máquina de arrastre o una máquina motriz. Cualquiera de ellas debe estar autorizada por un asesor fitosanitario, por esta manera estar controlada de que no está generando ningún tipo de daño al ambiente. Esas son las principales funciones que desarrolla, es decir, estamos muy en el área de lo que es fitosanitarios. Nos decías que este es un curso inicial. Exactamente, es el curso inicial, por eso dura 2 días, porque se dan todos los temas, se habla de depósitos, se habla de la receta, de la habilitación de las pulverizadoras, se habla también de lo que es el peligro con el ambiente, es muy general. Luego de 2 años, los colegas tienen que realizar un curso de actualización, que ese es un curso de un solo día, y donde siempre se van tocando aquellos temas que van saliendo, que van siendo nuevos, como por ejemplo, no recuerdo bien si hace 2 o 3 años que salió la prohibición del 2,4 de éster. Bueno, en estos cursos de actualización nosotros lo que proponemos es poder mantener al colega actualizado en todos estos temas de prohibición o de nueva reglamentación o de lo que sea para que pueda trabajar en su área sin ningún inconveniente.